No sé, hasta yo estoy sorprendido. Buenos días, tardes y noches, damas y caballeros. Espero que estén muy bien y que estén teniendo un gran, estupendo, increíble y magnífico día. Así es, como seguramente lo leíste en el título del video, yo estoy muy sorprendido, la verdad. No, nunca pensé que iba a hacer un video de esto. El día de hoy, un story time. Cada vez que tengo la oportunidad, les presumo que yo sí hablo inglés. Hoy les voy a contar una pequeña historia. Una historia que nos enseña bastante, la verdad. Una historia de... ¿De qué rayos es esta historia? Empecemos desde el principio. Todo ocurrió en la parada del camión. Exacto, amigo y amiga. En el lugar en el que menos te lo esperas. Yo bajaba las escaleras. Acababa de salir del metro de un día, pues vaya, un poco cansado. Era la escuela. Salía del metro. Las personas que saben de esto saben que tú puedes entrar. Te puedes echar 2 litros de desodorante. Pero una vez que entras al metro y sales, ya no eres el mismo. Entras feliz, entras limpio, entras con actitud. Y todo lo contrario, como que tu yo negativo sale. El anti-tú. Te llamas Pedro. Entra Pedro y sale el anti-Pedro, la materia oscura. Entra Lorena, sale la anti-Lorena. Sales con un poco de mal humor, 5 manoseadas en todos lados. Tus 6 litros de desodorante valieron papura. Sales hecho un asco, sales sudoroso. Entrar ahí es como entrar a un horno. Como si te acababas de subir en la feria, en los troncos, en ese en el que te daba el splash. ¡Psh! Solo que esto en vez de ser agua, es sudor y está pegajoso. Ya entramos un poco en contexto de cómo salí yo del metro. Si me veía en la calle ni yo me acercaba a mí mismo, trataba de cruzarme al otro lado de la banqueta, no habría razón por la cual una persona consciente se acercaría a mí. Bajé escaleras, subí escaleras, volví a bajar y volví a subir y volví a bajar hasta que llegué al camión. Ahí estaba yo tranquilo, corrí por si se me iba, pero lamentablemente ni siquiera había llegado. Eso súmanle en otros 2 litros de sudor. Y habían pasado como 10 minutos en las que pues el camión no llegaba. Ok, es algo de tráfico, pero en esos 10 minutos yo sentía que alguien me observaba. Yo sentía que alguien me miraba con deseo. Así que de pronto hice, volteé con mi reojo y ¡pum! ¿Qué pasó? Era una persona un poco subida de peso, hay que admitirlo. Me barrió como 5 o 6 veces. Todo eso lo pude captar de reojo. O sea, el güey no era para nada discreto. Estaba así como, ok, tal vez a mi pantalón se le ve mucho mi celular, mi cartera. ¿Qué es lo primero que piensa, no? Demonios, estoy a punto de ser asaltado. ¿Qué hacen en estos casos? Y en lo que yo pensaba, me di la vuelta y ¡ay, cabrón! ¿Qué estaba al lado de mí? Una persona chaparra, la verdad es que no me alcanzaba. Estaba como, digamos, a la altura de mi nariz. Y se me acercó, me dijo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? En ese momento dije, si me pide la hora, voy a correr. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes. Correr y no voltear para atrás. Claro, pregúntame lo que quieras. ¿De casualidad conoces a gente con actitud? No me esperaba esa pregunta. Yo me quedaba así de, pues sí, yo tengo actitud, ¿no? Me gusta, ¿qué pasó? Pero pues como que, o sea, no es una pregunta que diga, ¿qué pedo, no? ¿Cómo que personas con actitud? Sí, ya sabes, personas que les guste la fiesta. Ahí estaba a punto de decir, sí, claro, yo, que, ya sabes, sean gays. ¿Qué? Ahí fue cuando el yo que iba a decir se volvió a meter a mi cuerpo y dije, ¿perdón? Sí, tú sabes, personas acá, pues tú sabes, hombres con hombres, arroz con popote. A mí eso me valía, yo estaba pensando así de ¿cómo? O sea, las personas heterosexuales no tienen actitud. Pues perdóname por ser aburrido, me gustan las mujeres y pues ni pedo, me chingué. Soy aburrido, lo siento, no sabía que las personas gays tenían actitud. Si eres heterosexual, eres la persona más aburrida del mundo. Aunque eso sí, el desmadre gay lo he visto y se pone bueno. Sí, tienen más actitud que nosotros. Pero pues yo le dije así como, pues no conozco a muchas personas con actitud. Todos somos bien pinches aburridos. Y mientras yo contestaba, el personaje aquí, gay, me seguía barriendo de arriba para abajo. Ah, sí, es que te me hiciste guapo. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Disculpa, ¿qué? Sí, estás bien. Y me dijo bien saliendo del metro, que estando yo sudoroso, cansado, harto. Si me hubiera visto sin sudor y arreglado, el vato me hubiera cogido. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Yo no sabía cómo reaccionar, no sabía si responder. Oh, gracias, al fin alguien que me encuentra hermoso. Pobre cosita fea. O así como, no. O sea, no sabía si agradecerle o echarme a correr. Es algo a lo que la vida, la escuela, no te prepara a ese tipo de situaciones. ¿Cómo contestarías?
no me interesa, gracias por la oferta, pero... No, o sea, no lo tomó tan mal, nada más como que se rió y dijo, ah, sí, está bien. ¿Cómo es posible que no me quiera? Y se volvió a ir para atrás. Y para atrás no digo que se fue a la esquina, no. Dio dos pasos para atrás y se quedó ahí, donde estaba en el principio, viéndome de arriba para abajo, de abajo para arriba. Algo anda mal. Yo volví a esperar el camión, ya estaba como, demonios, ya van 20 minutos. Y en ese momento no sabía qué hacer, o sea, entré en shock. Estaba atrás de mí, el vato estaba atrás de mí. Hay tantas cosas que se pueden hacer atrás de ti. Yo siempre, con respeto, no, gracias amigo, no me interesa. Bonita ropa. Yo no sabía qué hacer, estaba como demonios, ¿tendrá dinero? Pues... ¿Le digo que sí? La verdad, las cosas como son. Ya luego analicé un poco el ambiente en el que me encontraba y decía, pues, o sea, güey, estás en la parada del camión, esperando el camión. Es obvio que ni el vato ni tú son de dinero. Así que empecé a dar un paso hacia el lado. El güey también lo dio, un paso hacia el lado. Hacia acá, el vato se movió hacia la izquierda. Hacia enfrente, se movió hacia enfrente. Y dije, ok, demonios, rayos. ¿Qué hago? Así que rápidamente di la vuelta y me fui hasta el final de la parada. Que sí, era bastante distancia, eran como unos 20 metros. Y ahí me escondí en un pilar que había. Ahí estaba mirando casualmente. ¡Yo por ahí no paso! Estuve como unos 5 minutos ahí escondido. Hasta que finalmente decidí salir. Volteé a todos lados y no lo veía. Tú dirás, bueno, tal vez tomó el camión, ya se fue o algo así. Pero no sabía qué era peor. Es como cuando ves una araña y la intentas matar o algo. Vas por un papel o algo, regresas y ya no está la araña. Y no sabes si es bueno o malo. Es bueno porque ya no está, pero es malo porque no sabes dónde está. Te puede salir de la nada y ¡pua! Lo mismo pensaba con este hombre. Puede estar atrás de mí ahorita mismo, no lo sé. Tal vez esté esperando a que me suba el camión y decir, ah, con que vive ahí. Luego que se sube y se sienta al lado de mí y ¡pum! Una nueva historia de amor nace. Eso sí es de gánsters. De gánsters. No lo sabemos. Pero fue bastante curioso. Fue una de esas veces que a la gente como yo le pasa una vez en la vida. O bueno, eso creo. Fue una experiencia un tanto extraña. Digo, nunca antes me habían ligado. Y menos un hombre. No sé si soy demasiado guapo o el vato estaba muy urgido. Espero que sea la primera opción. Bueno, esta pequeña historia nos enseña varias cosas. Número uno, te pueden ligar en el momento menos esperado. Número dos, te pueden ligar en el lugar menos esperado, en la parada del camión. Número tres, no importa lo sudoroso, asqueroso que te veas, siempre va a haber una persona que te ve sexualmente atractivo. Siempre habrá una persona a la que le importes. Y número cuatro, será la persona que menos te lo espera. Por alguna razón, yo si me veía atractivo, no lo sé, empezaré a sudar más seguido. Y es raro, ¿no? En el lugar menos te esperado. Uno cree que en un antro, en una fiesta, pero no, en la parada del camión. Fue un poco raro, extraño. Cada día es una aventura. Entras al metro con celular, sales sin celular. Tomas el camión, pum, te ligan. Es mágico. Ese tipo de días son increíbles, en los que no sabes qué vaya a pasar, no sabes con qué te puedes topar. Era una persona con actitud, con ambiente. Yo en ese momento pensaba que sí, pero ya que él me explicó el término persona con actitud, que es persona gay, fue como, no, para nada, cero actitud. Cada día se aprende algo nuevo. Todo esto se intentó comer, ¿eh? Lamentablemente no era mi tipo, ni siquiera mi género. Más bien, era mi género. Pensar correcto es lo que hago. Intentó ir por el fruto prohibido, no lo consiguió. Hay días buenos, días malos. Para él fue un día malo, para mí fue un día... un poco raro. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Fue un video corto, una pequeña anécdota. Espero que te haya gustado. Ya sabes que si te gustó le puedes dar un grandioso, increíble, fabuloso y magnífico like. Y nos vemos. Sexo, alcohol, música, party. Nada en exceso. Bye.